Quiero, ahí el Buenas noches, estamos hoy aquí <laughs> con otro directito más, ¿vale? De Resident Evil. Eh, creo que ahora ya, vale. Sí, es que no sé, me parecía como que había había delay, ¿vale? No sé por qué ayer, en el, después de acabar el directo, vi que había un poco de delay con el tema de la cámara. Pero bueno. Eh, cositas. Cositas que pasan. Eh, pues vamos a empezar otra vez, ¿vale? Con, con Resident Evil. Justamente ya estamos a punto de acabar, por así decirlo. Igualmente, entre hoy y mañana tengo que acabarlo sí o sí, ¿vale? Porque ya el viernes sale el 4, básicamente. Así que nada. Por lo demás, bueno, eh, nos quedamos justamente en la zona de laboratorio, ¿vale? Eh, tenemos que utilizar, bueno, mejor dicho, crear una vacuna. Más que una vacuna, era como una especie de, de pesticida que tenemos que crear para eliminar las plantas que hay ahí, ¿vale? Y así también, eso sí ya no lo sé, eh, eliminar a los bichos estos, ¿vale? Y, y bueno, un poco más, la verdad. Así que, como siempre, contamos con la colaboración de mi ex moderadora. Hola. ¿Cómo vas a contar con la colaboración de una ex moderadora? ¿Qué sentido tiene eso? Porque hoy será tu día de prueba. Perdón, tu último día de, de prueba. Si no Porque hablas y me animas y me das valor. Seré oficialmente la moderadora del canal. Mm, no. Porque hoy es como si... Porque hoy se te acaba el contrato, entonces si veo que va bien te lo renuevo. ¿Y el sueldo? Eh, no has leído las letras pequeñas, ¿verdad? No he visto el contrato. Hasta que no obtenga 50 viewers y esté cobrando por Twitch, pues te toca trabajar de gratis. O sea ¿Cómo? Que... Y, y bueno, ir de Andorra al menos, ¿no? Eh, pero el pasaje te lo pagas tú. Sí, claro. Pues eso. Eh, el caso Resident Evil, ¿vale? Eh, ¿Te acuerdas más o menos cómo dónde nos quedamos? Hola. Eh, sí. ¿Dónde nos quedamos? Pues, cómo fue que acabamos. Que sí, o sea, el... Vale, básicamente que no te acuerdas, ¿no? Sí, nos fuimos de un sitio. La ¿no? de dice, la... ¿A dónde vamos? Pues lo que acabo de decir, básicamente, eh, tenemos, estamos en el laboratorio, para empezar. Nos quedamos justamente cuando vimos al. Eh, tenemos que introducir unos códigos, ¿vale? ¿Te acuerdas que abrimos una puerta que era una trampilla que estaba abajo? Y entramos en el sí. laboratorio. Sí. Pues es básicamente eso. Entonces. Aparte de eso, eh, teníamos tres llaves, ¿vale? Que iban por eh, niveles. Nivel de turista, perdón, nivel de visitante, nivel general, y el otro era ya la, como la autoridad máxima. Y eso que hacía que con la pulsera pudieras, eh, <coughs> puedes, mejor dicho, abrir puertas que no estaban accesibles desde el inicio. Y nos quedamos ahí más o menos. Sí. Hola. Vale, vale. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Mm. ¿Me oyes? Sí, te oigo, tío. Te oigo. Así que, bueno, voy a ir. Pues vamos a ello. Iniciando. Sí. Luego también encontramos una especie de. de máquina de radio que iba por señal. No me acuerdo. Si te digo la verdad, no me acuerdo exactamente para qué servía eso, ¿eh? Pero bueno, me, me hago una idea. Me hago una idea. Vale. Así que. El del 4 y no veas, eh. Está guapísimo, sí, sí. No, no, pinta, pinta, es que ya lo han dicho ya, eh, que pinta juegaso. El 4. Se ve súper bien. O sea que, sí, las sí. Texturas. De hecho, hay mucha gente que ya, lo va a que ya lo ha jugado, eh. Bueno, los típicos que son críticos y que... Ah, vale. Por tema de empresa sí, claro. y demás, tienen el juego, pues... Sí, tienen el juego anticipado y se lo dan. Mm, Igual, vale, que vale. El... Igual que los streamers de categoría, por ejemplo, yo no voy a jugar mañana ya al Resident Evil 4. Tienen como un acceso anticipado. Vale, vale. El cual tú también tendrás, ¿no? Ya que eres un exitoso streamer. Eh, algún día. No pierdo la esperanza tendrías que haber dicho que eres humilde y que no quieres acceso anticipado. No, claro. Eso no se lo creería nadie básicamente, o sea, vamos. <laughs> es verdad, ¿no? Y eso suena un poco a sabes, en plan, no tengo esto, pero no, no lo quiero. O sea, me lo dan gratis encima y y puedo jugar antes que el resto y no voy a creerlo, ¿sabes? <laughs> Yo creo, que, yo creo que mi misma comunidad me, me empezaría a insultar ahora mismo. Un poco sí, en plan, aceite. Tonto, ¿no? Lo de tonto sobraba, eh. Ah, ah, no. Era un ejemplo, no te lo estaba diciendo de verdad. <laughs> Qué broma. Vale, no tenemos. Vale, si es verdad, estamos un poco en la mierda. Básicamente. En teoría que no tenemos casi nada, o sea que. Solo tenemos lanza y llamas, de hecho. Vale. Tenemos 40 de balas, una granada, un cuchillo, una escopeta sin balas y la Magnum sin balas. Y tenemos esto, ¿vale? Esto es lo del cartucho dispersor, ¿vale? Que es para, para crear la, el pesticida, ¿vale? <coughs> y luego esto, que me hago una, seña, me hago una idea de dónde puede, puede ir esto. Aquí, ¿no? Creo que era volver. Bueno, más que volver. Lo de las puertas a veces me recuerda a Avatar el juego de la Play. Es exactamente igual Pero además sale como el vapor ese Sí, la verdad es que no lo he jugado ¿eh? Ah, yo lo jugué, a mí me gustaba mucho Sí, hay muchos juegos de la Play que realmente Anterior, los antiguos sobre todo Como que no lo he jugado Y hay algunos que son buenos ¿eh? Si no, este de Avatar Estaba muy bien hecho ¿eh? Yo la verdad muy pocos juegos Me acuerdo, pero sé que he jugado ¿eh? Bueno, es que Tú tampoco eras muy de matar, por eso. Ya, es verdad. Vale, pues estamos aquí no no hay nada por aquí, ¿no? Qué putada, en verdad. Vale. Aquí creo que tampoco no hay nada. Bueno, leo quejándose para variar. Ya. Yeah. Odio esto, tío. Estar en oscuras es lo que más odio, de verdad. Sí, yo también, eh. Yo me perdería, eh. Diría que no me tiene o no me puede salir nada porque está... Putas puertas, de verdad. Están todos muertos, vale. Me aseguré de ello, de hecho. Vale. Bien hecho. De hecho, aquí no hay nada ya. Vale. Vale. Aquí era donde tenía que llegar. Y aquí había un pavo. Munición de escopeta. Menos mal que me dejé esto, tío. Menos mal que me dejé esto para después. Vale, tengo que poner la. MUF, ¿vale? Eso quiere decir que... Ya me acuerdo, ya me acuerdo. Vale. MUF. La MUF. Vale. Y es... Este. Y tengo que... Los no Casi. ¿Qué tienes que hacer? Igualar la señal, nada más. Ah, vale. Vale, ya la tenemos. ¿Y ahora? La colocamos y esto se activa. Joder. Vale, y ahora se va a activar esto y me va a salir este gilipollas. ¿Eso son camas? Sí. Nota de Wayne Lee. Dios mío, sangre, por todas partes, ¿qué coño está pasando? Están muertos, todos muertos. Han sido los hombres de negro. Los de la peli. Los USS. Las fuerzas especiales de la central. ¿Pero por qué? ¿Su trabajo no era protegernos? Cerebros blancos en un mar rojo. Esto no es real. Cielo santo, ¿por qué no decían que todos eran un genio? ¿Un genio como yo? No puedo morir en un lugar así. Yo siempre obtengo resultados. Me están jodiendo. Y quizás yo les joda a ellos. Ganaré, el, ganaré un Nobel. Soy un héroe, un genio, un dios. No moriré. Yo. Pues... Te acabo de matar, o sea que... <laughs> vale, riñonera. De locos. Más espacio. Vale. Una pregunta. Dime. ¿Tú dormirías ahí? Eh, no. Porque me daría claustrofobia, la verdad. No soy claustrofóbico, pero me daría, me daría claustrofobia. No, no, yo tampoco, ¿eh? Pero lo veo súper agobiante. Espera, voy a ponerme las gafillas, que si no, no veo nada, tío. Aunque tendría que limpiarlas, ¿eh? Si, si no las limpias, piensa que será un efecto de sangre como del juego, ¿sabes? Te metes todavía más en el papel. <laughs> ¿Te imaginas? <laughs> un toque realista, ¿no? Súper realista. Con las puertecitas, macho. Vale, es que es... Son de avatar total. solamente era esto, tío. Sí. Como me salga un liker, ya verás. Dios, vale. A ver, en verdad creo que me cargué ya a los que. A los que habían. Vale. ¿Te acuerdas que los infinitos Esperemos que. ¿Qué? Sí, los quemaste. A por dos, eso, por eso. De una. Estuvo oye, bien eso, ¿eh? Oye, por cierto, ¿qué tal se me oye? Se me oye bien, ¿no? Se te oye genial. ¿Qué has cambiado ¿verdad? hoy? ¿O no has cambiado nada? ¿Has quitado lo de eso de. Eh, no, me he ajustado un poco lo que viene a ser el compresor, ¿vale? Lo que hace el compresor. Bueno, he ajustado más el umbral, ¿vale? Lo que hace es que. Por... Es como. Como un limitador, ¿vale? Que por mucho que yo eh, alce mucho la voz o disminuya un poco la voz, lo mantiene en un. en un rango, ¿vale? Vale. Donde se me oye. Claro. Exacto. Por eso que ahora si yo chillo, por ejemplo, no se me desfaza tanto la. Vale. La voz. No, eso está muy bien. Y lo mismo cuando hablo bajo. Vale, guay, guay. Porque depende de lo motivado que esté y también de, claro, sí. de la voz, ¿sabes? Voy. Yo sí es bien. verdad que ahora no noto tanto esa diferencia. Antes, cuando de repente, yo qué sé, llevabas un rato jugando y empezabas a hablar un poquito más bajito, sí que sí. es verdad que se notaba. Pero ¿verdad? ahora ya no se nota tanto esa diferencia. Hoy pues está. Sí, sí, no. <coughs> Hoy la verdad que me, me he escuchado y. Y para qué me, me ha gustado bastante como me ha oído, la verdad. Vale, me he otra pistola. No sé si. Combinar. No puedo combinarla. Me he llevado otra pistola por si acaso, pero no sé si dejarla. Creo que voy a dejarla, tío. Vaya a ser que me encuentre más cosas, ¿sabes? Y. Ya, yeah, eso es verdad. A ver, yo creo que voy bien. No voy tan mal. Vale, tenemos la riñonera. Tenemos más espacio. Mm, de vida. Estoy a dos toques, la verdad. No es que vaya muy bien del todo. Vale, tenemos que volver atrás. Tenemos que volver atrás y. Habíamos abierto el código, ¿verdad? Y habíamos encontrado esto, si mal no me acu... si mal no recuerdo. Vale, tenemos que poner el trofeo. Sí, tenemos que poner este código, ¿vale? Y este código se ponía, ¿dónde coño se ponía esto, tío? No era en unas pantallas que estaban así. No me acuerdo, eh. Ah, vale, sí. Era hostia puta. Mierda, es verdad. Tengo que quemarlos. Realmente. ¿Pero que están mimetizados con la hierba? ¿O qué? Sí... Mierda, no se oh, muere. Es ah, vale, sí, sí que se muere. Vale. Espero que no revivan. O sea, según había, porque te acuerdas que encontramos una nota donde ponía sí, eh, sí, revivían, revivían, pero eh, lo mejor era quemarlos pues mm. es básicamente eso ahora bien si salen algunos más pues ya difícil vale no ya claro eh, tenemos esto no mm, no sé si lo pusimos creo que no lo pusimos esto es más tengo incluso la conversación claro, que de discord es que, la captura. Sí. <laughs> que la veo aquí sí 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 es verdad verdad <laughs> vale eh, tenemos a ver eh... La L encima y la L abajo. Vale. Tenemos el. este Espera de que aquí miro y... la foto y te lo digo. Este pequeñito, ¿no? Sí. Tenemos este. Yo también lo estoy mirando, eh. Cuadrado grande, cuadrado pequeño. Vale. Y ahora este, y ¿no? El exacto. Vale. Ahí el Enter. Vale. Vale, ahora. ¿Qué es lo que se me ha abierto realmente? Aspersona en tratamiento. Vale, este es el invernadero. La sala. Sí, aquí nos llevaba. A esto vale sala de descanso escopeta. ¡Hostia! Teníamos un cartucho de escopeta. No me había dado cuenta, tío. Vale, sí, aquí hay una puerta. Si voy por aquí paso a los servidores. Puerta cerrada. Tenía unas balas de escopeta. No me he dado cuenta, tío. Puedo volver, a ver. Voy a dar una vuelta como gilipollas, vale. eh. Pero que si veo que no me sirve de nada, cargo, eh. Ahora bien, tengo... Vale, vale. tengo que correr, obviamente. Porque estos desgraciados. Vale, estunealo. Vale, los estuneas. ¡No! ¡Qué asco! He perdido un cuchillo. ¡No! ¡No me jodas! Vamos, corre, 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 corre. ¿Qué es esto? Ah, la puta mierda. No, no, no. Hostia, en serio. Explota con tu amigo. Jolín, esto pesado. Vale, pues eso. O sea, que me matan de un toque también. Bueno, a ver, creo que es más por la vida que tengo, ¿eh? Claro, ¡Ay, qué, claro, rabia, sí. qué rabia! ¡Qué rabia, qué rabia, qué rabia! ha estado guay por ver la cinemática. No, ya, claro. Te estoy animando como buena moderadora, ¿eh? No sé si me conviene pasar de estos. Sí, ¿no? Quizás. Vale, aparta, sí. aparta. Vamos... Y me conviene más quemar a los otros, la verdad. Eh, sí, vamos vamos a limpiar cositas aquí. Ven aquí, bombón. Bom. Vale, ¿dónde está el otro? Vale. Joder, ¿en serio? El otro está chamuscadísimo, pero este... Vale, ahora coño. Vale, ahora sí que puedo ir tranquilamente, tío. Vale. Eh... Vale, era por aquí. Más que nada por... Ira por la munición, eh. Y por estar tranquilo, porque también sí que es verdad que... Que por esta zona tendría que... Que ir más. Vale, esto recto por aquí. He hecho una vuelta tonta, ¿eh? en verdad, pero bueno, me ha servido como para... Vale, ves, es todo esto. Vale. Vale, aquí literal no tiene por qué salirme nada. Porque me los he cargado a todos. Y vale, porque vale. los putos likers están todos aquí quemados. O sea, sustos mis cojones, básicamente. Lo que pasa es que la musiquita de los cojones, pues como siempre... Bueno, es inevitable. Vale. Sí, ves, tenía que hacer esto. ¿Y dónde está? Vale, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Vale. Cuatro, perfecto. Vale. Vale, toca esta. Murph. Ah, ¿también es Murph? Ah, no, es Murph. Vale, la otra es Murph. vale. Por favor que no pase nada, tío, te lo juro. Eh, usar. Vale. Uf. Menos mal que me los cargué a todos porque seguro que cuando lo iba a activar... Imagínate que no me hubiera cargado a nadie. Segurísimo que cuando lo iba a activar me, me hubiera salido alguien. Eh, seguro. <laughs> vale, pólvora. Hay alguien aquí. ¿Para qué es la pólvora? ¿Para quedar balas? Joder, cariño. Pero si sí, pensaba que ya lo habías pillado esto desde un inicio. Oh, perfecto, lanzallamas de locos. Era una pregunta para la gente que nos está viendo que no lo sabrá. Ya, claro. Buen intento. Oh, tenemos. Perfecto. Vale, vale, vale. Tenemos baúl. Mírala. Eso quiere decir que podemos combinar esto y esto. Granada cegadora. Y de locos. Vale. Vale, hostia, pero ahora tenemos un gravísimo problema, Laura. No contaba con esto, ¿eh? Hostia puta. Mira, tengo tres cuchillos ahora. Pero, hostia puta, no contaba con esto, tío. No voy a poder, eh, Laura. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque me estoy meando, tío. Es tonto. Y necesito ir al lavado. <laughs> Dios. Vale, pues voy a parar un momento <laughs> y me voy a ir un momento al lavabo, vale. <laughs> Yo también ya que. <laughs> ya claro, Dios. Primero lo de no, las preguntas si y ahora esto me mimetizo con el streamer que moderador hace eso <laughs> no, ves, ves, ves yo ahora ahora me pongo también, vale ahora, ahora vengo vale Vale, ya ha vuelto. Mm -mm -mm. Voy a ponerme un momentito los cascos. He aprovechado. He aprovechado y me he hecho una manzanilla de paso. Muy bien. Para calmarnos con... Viendo Resident Evil. Que ya no salbrota suficiente, ¿no? Los nervios, exacto, sí, sí. Lo okay. que. Mira que llevo tiempo jugando, pero nunca me he fijado. Es que el mando de la Play 5. Eh, bueno, esto también lo hacía mucho el de la Play 4, eh. Lo que pasa es que estaba más en la parte de atrás, quizás. Eh, el LED que tiene la PlayStation El mando de la PlayStation 5 en este caso. Eh, sí. Cambia de color en función de la, de la barra de vida que tengas. Por ejemplo, ahora sí. la tenemos en naranja, la teníamos en verde antes y luego va roja. Vale. Pues la tengo en naranja, mira. No sé si se ve. Que la tengo en naranja. Sí, ves? sí, se ve. Sí, sí, sí. La tengo en naranja. Qué guay eso. Pues está. Sí, la verdad es que no me he fijado. Nunca me había fijado, la verdad. Bueno. Proseguimos. Ah, tengo Vale de Magnum también. De locos. Vale, vale. Bueno, y es algo, ¿eh? Esto. Vale, pues diría que aquí ya. No tengo nada más que hacer. Voy a guardar por si acaso. Lo que sí que estaría guay es. Ah, vale, es esta zona, digo, qué coño. Eh... Espérate. Vale, aquí no hay nada, básicamente. Lo que tengo que hacer ahora es ir por aquí. Subir las escaleras, pero antes aquí hay una puerta cerrada. Que no sé si la puedo abrir. Con aparezca otro puto liker aquí, te juro que... Dios. La, la. Dulces sueños, baby Dios, como peta Ya, la verdad es que sí, da gustito y todo, ¿sabes? Esto porque ya me lo vuelo realmente, pero uff Esto no es nada Tío, puta, que susto con la mierda esta Tiene cinco mensajes nuevos, dice eh, lo dicho, esto no es nada. Claro, es que ya es lo que, lo que iba a decir justamente. Esto no es nada comparado con la primera vez que jugué al Resident Evil 2 Remake. La de sustos que me llevé con este puto juego. Hombre, no. Ya, ya. O sea, la de sustos. Porque claro, yo. La mag yo pensaba, decía, la no me la guardo porque lo mismo me va a salir algo más tocho y le voy a hacer más daño con esto y tal. Mis cojones. O sea, era cargármelos con la pistolita. Y estar todo el rato, o sea, literal, antes lo que habría hecho habría sido disparar con esta pistolita, pum, se habría levantado, pum, una, pum, dos. Crees que está muerta, yeah. pasas, regresas. Y de repente. Y es como hostia. Y lo mismo me pasaba con los que estaban tumbados por ahí. Igual, ¿sabes? Los Slikers, otra. Sí, sí, sí. Así que esta vez he dicho: mira, tomar por culo, me los voy a cargar a todos. Y así me evito sustos, tío. Vale. Bandeja de entrada de Wayne Lee. Remitente Rick Mendoza. Asunto. ¿Qué está, tra qué está tramando? ¿Te parece normal lo del capullo de Cardwing? No, ¿cómo se pronuncia esto? Cardwright? ¿Puede ser? Sí, no. <laughs> Baja los humos, imbécil. Ya sé que es el jefe, pero ahora, en cualquier caso... Eh, perdón, ya sé que es el jefe por ahora. En cualquier caso, ¿has visto mi hélice por ahí? Tiene un secreto en el fondo. Avisa si le encuentras. Esto es por alguna pista, quizás. El eh, remitente Byron. Eh, asunto, bueno Byron Cart Cartwright. Eh, asunto, eres un tío ocupado, ¿eh? Así que no has visto venir el, así que no has podido venir a la reunión. Bueno, no te preocupes por la inspección del invernadero. En su lugar, te encargaré una tarea muy simple. Haz una estimación del presupuesto para dentro de dos años, para esta noche. Remitente, Rick Mendoza. Asunto, ¿sigues vivo? Nos atacan. Los demás están muertos. La zona está cerrada. No podemos eh, operar el puente con las pulseras que tenemos. ¿Dónde coño se esconde el puto Carl, right? Rick Mendoza. Asunto, contesta por favor. La planta 43 se ha vuelto loca. El invernadero es un infierno. Hay que evitar si alguien. Hay que evitar... No, perdón. Hay que enviar a alguien allí antes de que sea demasiado tarde, Wayne. Eh, ¿Cómo la detenemos? Tienes que ayudarnos. Contesta, por favor. Ring Mendoza. Asunto vacío. ¿Te acuerdas, de la su... ¿Te acuerdas de Susie, la animadora? Qué chica más estupenda. Nos gustaba a ambos, aunque a ella no le gustaban los empollones. Aún tengo que devolverle los cómics y juegos que me prestaste. Eh, devolverte, perdón, los cómics y juegos que me prestaste. Pero tendrás que esperar un poco. Vale. No sé, pero tenía un poco de lore esto. De hecho, creo que si mal no recuerdo, el rollo, el último rollo de película que habíamos encontrado para revelar. Creo que era la foto de una de la animadora esta que decía. Vale, que no hay nada. Uf. ¿Quién no ha abierto el congelador? Mm, vaya. Jolín Y que Leo este hecho mierda es más realista, aún, ¿eh? Sí, total. Igual que este de aquí. <laughs> vale. Hay alguien más. Vale, aquí creo que podíamos... Pólvora. De locos. Eh, creo que aquí podíamos eh, crear ya lo que viene a ser la... El pesticida, me parece. Me parece, vale. Vale, teníamos que poner esto. Vale, pues no, teníamos que llevarlo antes. Teníamos que llevarlo ya preparado, ¿vale? Y si mal lo recuerdo, no sé si hay por aquí. Una máquina donde las preparaba. Es que no me acuerdo ahora dónde estaba esa puta máquina. ¿Dónde era dónde estaba esa máquina, tío? Vale, pues si no es aquí, va a ser en el otro lado. ¿Te acuerdas que se nos había abierto... Se nos había abierto lo que viene a ser... En la clave. ¿Te acuerdas que hemos puesto la clave? Sí. Que al final morimos, ¿vale? Espérate. Vale, por aquí creo que he ido, ¿no? Vale. Aquí también. Vale. Aquí está la mierda esta que esquivamos. Mírala. Vale. Vale, uno menos. No, no, uno menos, no, que va. Venga, que mate ya, ¿no? Hostia. Vale. Y el otro también. <laughs> vale. Sí, sí. Bueno, tenemos la suficiente munición de lanzallamas para... Espera, aquí no me dejé nada, ¿no? ¿Te ¿Estás durmiendo, Laura? ¿Qué te digo bastetar? No, no, para nada. Dios, ya, claro, la supermoderadora se está. está aburriendo, señores. Vale, aquí volvemos otra vez al mismo punto. Eh, vamos a guardar, vale. Por si vale. acaso. Vale, esto de pólvora lo vamos a dejar aquí. Porque creo que no puedo llevarlo de momento. Vale, vamos a guardar esto. Vale, solo tengo que cargarme a los otros dos que están aquí. Con el puto vale. lanzallamas y a chuparla, eh. Vale, ven aquí, bom, bom. Vale. Pues nada, Santo Remedio, zona despejada. Vámonos. Vale, ahora sí hay que poner el código este, ¿vale? Que... Vale, lo tengo aquí en pantalla, ¿eh? Ahora lo pongo, tranquila. Era este. 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 Y este. Vale, ahora se nos abre este y con toda la puta calma del mundo, porque creo que ya nada nos puede estresar. Porque si mal no, no recuerdo... Ya, es verdad. Vale, ahora sí, puedo acceder aquí. Es que todo es la puta música, de verdad. Ay, qué rabiada. Sí, sí, es que hace mucho. Vale, tengo esta pólvora, perfecto. Vale. Porque realmente era esto. Sí, era esto. Que no podíamos acceder. Vale, pues ahora sí que se puede acceder. Vale. Sí, porque luego estaba esto. Luego venías por aquí. Vale, vale, vale. Uf. Me acaba de venir un flashazo, Laura. Sí. No me va a gustar. Malo. No gust malo, malo, malo. <laughs> no me no. va a gustar, eh, lo que se viene. No me va a gustar para nada. Vale. Tío, ojalá hubiera una hierba curativa, tío. Ya. Tanta planta y. <laughs> ya, ya, ya. <laughs> tanta planta para que al final no haya nada, tío. Solo hay plantas azules, sí. tío. Serán cabrones. ¿eh? Vale, vamos a crear el toxicidad. Este. He dicho toxicidad. Toxicidad es lo que eres tú. ¿Cómo? He probado. ¿no? Ay, Dios. Qué buena está la manzanilla. ¿Y tu taza de Navidad. Dios, que te caigas con la taza de Navidad. Navidad siempre será. Más en verano, ¿sabes? Ahí con la taza de Navidad. Realmente las tenemos porque son viejas, eh, no por otra cosa. Vale. Vamos a usar esto. Y ahora ya podemos preparar. Equiparé el tratamiento con la capacidad del cartucho. Vale, este tenía su truco. Mm. Tenemos que llenarlo, pero hasta donde está la línea roja, creo. Vale. Por tanto. Ah, sí. eh... Vale. Espérate. Uf, no, 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 no. Pero qué estás haciendo? Ya, ya, ya. Esto lo llena hasta ahí nada más, vale. Entonces, vamos a girar. Vamos a girar. Vale, pero voy a volver a girar otra vez. Pero no está el límite rojo. Eh, sí, por eso lo que pasa es que tiene su... O sea, es jugar porque cada... Es como repartirlo entre los tres. Y tengo que mirar la manera de repartir cada... Cada... Cada tubo. Entonces... Vamos a ver. Claro, es que si hago esto... A ver. Yo lo rellenaría hasta la línea roja. Es que no, no va con control. O sea, te rellena automáticamente, por eso tienes que ir jugando ah, un poco. Mmm, vale. vale. Mira, ¿ves? Aquí tiene un equilibrio. Vale. Vale, creo que ya lo tengo, ¿eh? Vale, no, 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 no. Estaba bien, estaba bien, estaba bien, estaba bien, estaba bien. Estaba bien. Ah, espérate. ¿No lo puedo volver a reiniciar esto? No, no. Las mm, mm. en verdad, que. Okay. Espérate, voy a, voy a volver a reiniciar esto porque sí que es verdad que era. Más o menos.

Ah, vale, vale, vale. Ya está. Vale, pues este poquito. No. Vamos a ir jugando con los dos. Vale, entonces. Esto va a ir aquí. Esto aquí. Al revés, perdón. Esto aquí. Y esto va a ir aquí vale eh, sí ahora a ver de locos cartucho dispersor dispersor perdón lo tenemos bien Vale. No sé si es aquí, ¿eh? No lo Pero sé. De tu flash. Sí. Pero como sea aquí, me voy a cagar en todo, ¿eh? La verdad. Guardando así, creo que va a ser aquí. Vale, espérate. Corre por tu santa madre. Ahora... Error. La temperatura del tratamiento no es la... Ah, la temperatura, vale. Es que tenemos que volver a... Por favor, que no me salgan porque se supone que están quemados. Vale. Vale, vamos a guardar. Vamos a sacar el cartucho que teníamos aquí. Cartucho, no, perdón, la. Esto de pólvora. Combinar. Vale, tenemos más balas. De locos. Podemos combinarlas, de hecho. Vale. Y vamos a guardar esto aquí. Vale. Diría que ya... Ya estamos, ¿no? Sí. Voy a llevarme otro cuchillo. Por si acaso, ¿vale? Por si es como recuerdo en mi flash. Por si es como recuerda mi flash, exacto. Vale. Y ya estaríamos. Vale, ahora sí vamos a ir a donde estábamos con el del congelador, ¿te acuerdas? Vale, sí. Era por aquí. Aquí está nuestro colega chamuscado. Uh -huh. Sí, ya lo estás pasando mal con esto de... De a nivel normal... porque lo estamos jugando en dificultad normal. Vale. Pues si ya lo estás pasando así de, de mal, la versión hardcore es todavía mal. Y me acuerdo que Neil... ¿Te acuerdas de Neil? Sí, claro. Neil se lo pasó en nivel hardcore. O sea que imagínate. Dice? Sí, sí, es que Neil y Juan Carlos, madre mía, con este juego. Hostia. Y de hecho Neil creo que me contó que hizo... Ahí, cuando tú te pasas el juego, te cuenta el tiempo en el que lo haces y las sí. muertes que... O las muertes que tú sí. tienes también. Y, y hay otro otro desafío, ¿vale? A todo esto. Cuando tú te acabas el juego, si por ejemplo te acabas el juego sin que te de, den un toque, te dan un premio. Si te acabas el ¿Mortes? juego en cierto tiempo, también te dan un, un premio. Eh, si te pasas el juego a nivel hardcore, también te dan un premio. Y hay otro que es si te pasas el juego solo con sin cuchillo. Mortes. No, 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 solo con ¿Qué? cuchillo. ¿Qué? Y me acuerdo que Neil se lo pasó. ¿Solo con un cuchillo? Sí. Molly. No veas, ¿eh? Ya, ya. Y yo he ido normal, imagínate. Y ya lo estoy pasando mal, ¿sabes? No, es que ya es difícil. Bueno, es que me, incluso me dieron tips, ¿eh? Cuando yo jugué este, me dieron tips de cómo esquivarlos, neutralizarlos. Lo que pasa es que ya ni me acuerdo ya. No, ya. Vale, aquí mucho. está. Congelación en proceso. Vale, perfecto. Enfriamiento completado. Yo es que o sé sea que no es buen momento para decir esto, pero vuelvo. Me acuerdo que esto lo dije también en el de la Sofas. ¿De la Sofas era? O O no, creo que era en el de space eh... Y yo me meto de lleno en el papel, que hay mucha gente que lo hace, ¿eh? es como que se mete de lleno en el papel de yo soy este personaje y tal, y me lo creo y voy haciendo y tal. Hay gente ¿Sí? que le echa huevos, y incluso eso los motiva, ¿sabes? Pero yo pienso, yo. Yo me meto en el papel del personaje. O sea, yo mi mentalidad es: es un videojuego, estoy disfrutándolo, pero es un videojuego. Sí, sí. ¿Vale? <laughs> pero sí, yo me meto sí. en el papel del personaje, tío. Y uff. Yo no me imagino solo ir de, a de arriba abajo <laughs> por estos claro. lares, teniendo en cuenta que hay un montón de bichos. Pero ni de coña, tío y vemos aquí a nuestro colega Leo que vamos se pasea por todos lados y tal ¿has ¿Es estornudado? No me he a reído ver. vale he guardado verdad creo que sí espera voy a guardar por si acaso no vaya a ser que porque estoy a prueba verdad y no me crees por supuesto, Dios. Pues sí, había guardado. Ahora que... Ya no estoy a prueba de contratar, ¿no? Por supuesto que no. ¿Cómo que no? Vale. No hay que salir otra vez. Vale, llegó el momento de la verdad, señores. Eh, Laura.. Sí. Pero estás ahí. despedida. Eh... ¿Cómo? <laughs> Dios, se viene, Laura. Se viene. Vamos. Uf, tío. Uf. Vamos. Es que no me va a gustar mucho, ¿eh? Porque, uf, ya sé lo que se viene. A mí me gustará, entonces. Estás hiper despedida, tío. Vale. Por eso lo he dicho. Tratamiento en <laughs> Vale, vale. Ay, Dios mío, tenemos la nueva llave. Eh, sí, ha funcionado, pero ¿qué es eso que ha caído? Ah, coño, que no es por aquí. Por favor, que no me salga nada, te lo suplico. O sea, ya había hecho lo de la mierda. Esta, vale. Era aquí, ¿no? Ah, bueno, no, claro. Es que tengo. Soy gilipollas. Vale, sí, tengo que dar la vuelta. Uf, Dios, es que tengo la tensión en el cuerpo, tío. Okay. De solo pensarlo, digo Dios. Buah, es que no me hace mucha gracia, la verdad. No. Tú lo estás disfrutando que flipas, eh. De eso se trata, no? Por supuesto que no. Vale. Combinar. Dios lo es verdad? ¡No! Sí. Vale. ¡Ah, mierda! No, me ha venido por el otro lado, ¿en serio? Espérate. Equipar. ¿Es Mr. X? No, Mr. Y. Por, por supuesto que lo es. ¡No! Quita, el... ¡Quítate, no, hostia! No quítate que el otro se va a recuperar. No, ¿en serio? Pero si no ves. ¿Qué puto mierda me estás contando, hermano? Si no ves. Fatal. Por favor, que no me salga nada más, tío. Bueno, creo que ya está. ¡Uf! ¡Me va a salir por aquí! Vale, hostia, te imaginas, tío, que reviente el cristal. Hola. Pa. Eh ¿Qué hago? Guarda. Sí, porque estoy en la mierda, eh, literal. Guardo. Tío. bueno voy a guardar en la en la primera ya está chuparla. vale literal estoy en la mierda tío o sea que si me soplan sí, espera sí. de hecho es verdad ah no 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 nada 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 ya está ya está creo que ya Toda la zona en principio, PC superior. ¿Esto qué era? Sala de conferencias, PC superior. ¿Esto era para algo? Lo del PC superior. Esto era la. lo de guardar, ¿no? Aquí había una puerta. Espérate, espérate. Voy a volver, voy a volver. Que lo mismo es algo, ¿sabes? Ojalá, la verdad. Y me den para curarme. <coughs> Qué mal rollo, lo, lo has oído, ¿verdad? Sí, sí, lo oigo. Qué puto mal rollo. Ya, ya, para motivarnos, ¿no? Bueno, ya está. <laughs> Uff, tío, qué mal rollo. Qué puto mal rollo, de verdad. Por un momento pensaba que me iba a salir algo, ¿eh? Pero bueno, ya está, creo que ya es todo. Ni siquiera me ha da dado tiempo leerlo, eh, de lo nervioso que me ha puesto ese Ya, grito. ya, ya. Es que mira el pobre Leo, tío. Está la mierda. Vale, ¿ahora qué? Espero que la muestra esté aquí. ¿Y este en teoría no puedo activarlo? Es eso de negado que dices, pero si tengo ya la. La tengo, ¿no? Nivel 3? Ah, no, es nivel 4. Vale, vale, vale. Y lo que acabo de activar entonces era nivel 3. Vale, vale, vale. O sea, como son los colores un poco parecidos. Vale. Vamos, Leo. Video de laboratorio de investigación, vale. ¿Y esto qué es? Granada, vale. Dios, dame algo para curarme, te lo suplico. Tenemos no cinta de video también, vale. Esto es la de OSS. Vale, el OSS... era aquí. Ese gracias el sonidito, eh. Sí. ¿Qué hay aquí? Es un laboratorio, macho, y ni siquiera hay puta penicilina o algo, tío. A ver. Vale, esto ya ha cumplido su función y esto también, o sea que... Esto se puede quedar. Eh, la munición va a volver conmigo. Y diría que... Otro cuchillo, es verdad que habíamos perdido nuestro cuchillo. Gracias al puto Mr. X. Sí, ha venido justo en el momento oportuno ¿Qué hay aquí? correo electrónico de William Birkin eh, remitente Jen Doyle eh, asunto suspender la investigación de G la, la, joder. la corporación Umbrella ha decidido detener toda la investigación llevada a cabo en el laboratorio subterráneo de Nest sobre G Se ha cortado la financiación del proyecto y el director William Birkin ha sido retirado de su puesto. Remitente B.E. Asunto vacío. Gracias por su correo, doctor Birkin. Los jefes han expresado su interés por el arma biológica evolutiva, joder. Y... Eh, que ha mencionado. No se preocupe por los costes. Nuestra compañía es la mejor financiada de los Estados Unidos. Richard Kessler. Enhorabuena. Me he enterado de la noticia. G casi está listo. Me parece raro que nunca informaras al laboratorio de investigación de la sede de Umbrella. Pero supongo que pueda ser la vista gorda. Eso sí, envía datos, ¿vale? Y no te preocupes. Has hecho un buen trabajo con G. Pero podemos ocuparnos del resto. Remitente Jane Doyle. Aviso, eh, aviso de amonestación. Está bajo sospecha por haber violado co eh, su contrato con la Corporación Umbrella. Tenemos información que apunta a que ha reclamado los derechos del Proyecto G y se ha puesto en contacto no autorizado con el Ejército de Estados Unidos. Responda a la citación del Comité de Investigación en 24 horas. De locos. Vale, aquí tenemos el vídeo. Virus G localizado. Entramos. Doctor Birkin, usted viene con nosotros. Ah, vale, este es el doctor Birkin. Yo sabía vale. Sabía que veníais. Mm. Este trabajo es mi vida. No voy a daros nada. Tenemos órdenes, doctor Birkin. Se lo diré una vez más. ¡Salto el fuego! Hostia. No, no. Venga, vale, venga. Toma, dicho. ¿Qué cojones te pasa? La orden era llevarlo vivo. <laughs> ¿Y pues. Pues va a ser que no. Pero hubo un problema. Se resistió y tuvimos que neutralizarlo. ¿Qué cabrones? Afirmativo. Ya ves. Solo las muestras. En marcha. ¿Eso eran muestras del G? Básicamente. Por favor, en serio, no hay ni una puta hierba para curarme, tío. ¿Qué sí, me ver. estás contando? Alguna debería. ¿O algún ver. spray o algo, tío. En serio. Es que pff, lo vamos a tener complicado, ¿eh? Porque si mal no recuerdo aquí se viene algo. Por favor, que sea blanco, que sea verde, 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 verde. Tío, todo el puto rato con las hierbas azules de mierda, en serio. ¿Qué coño pasa, tío, con las hierbas azules? No sirven de nada, tío. Ya, ni siquiera me la puedo comer. ¿Cuántas hierbas azules llevo ya, tío? El pobre Leo está en la mierda, tío. No, 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 no. A ver aquí hay algo... No hay nada. No hay puto nada, tío. Vaya. F. Más grande. Pólvora. Bueno. <laughs> Venga, una duchita, cómo no. Y de paso que no se quene el pelo, ese pelazo. No me gusta lo que va a venir ahora. O. Oh. Sí, pues está para mucho enfrentamiento este. Vale. Así ya te digo que lo mismo. No vamos a durar nada, ¿eh? Pero nada de nada, ¿eh? Tendría sí, que mirármelo es que realmente. Que haya... esto. Con tan poca vida no. Fuah, chaval, ¿qué coño es esto, tío? ¿Qué es una mano? Lo de la derecha. Sí, esto es otra mano. ¿Y esto qué cojones es? ¿Es un feto en serio? ¿O no? Ah, no, no, no. ¿Qué coño es eso, tío? Un caracol. <ríe> 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 ha sido fácil. No, las la gafas, gilipollas. Vale, de vuelta con Aida. Uh. Atención, Defectada extracción. ¿no? Y de repente. ¡Pum! De verdad, diario de investigación. Observaciones del crecimiento. La secuencia de autodestrucción comenzará a completarse en el cierre. que dices? Eh, observaciones del crecimiento del embrión. Tras la implantación del embrión G en el sujeto. Eh, Hemos hecho una incisión de 50 centímetros desde el pecho, de la, desde el pecho al abdomen para la observación con ayuda de, del equipo médico. El nivel de conciencia del sujeto se mantuvo entre 15 lúcido GSC 10. Eh, no obstante, el nivel de conciencia del sujeto se deterioró y se estimó que no era necesaria más observación. No hemos, mmm, nos, hemos hecho joder, nos hemos deshecho del sujeto. Vale, sujeto 501, todo, sujeto 500, 449, sujeto 501. Se administró virus G al sujeto 501, 501 mutó de, a la forma G, y fue incluido en el grupo de 30 sujetos de prueba. Tras 2 horas y 36 minutos, se observó que había implantado un embrión a todos los sujetos menos uno. Nos deshicimos de todos los sujetos. Un sujeto se vino abajo durante el experimento y se quitó la vida. Padre. Experimento sujeto 628 y 639. Hemos administrado el virus G al sujeto 628, que había mostrado una ligera resistencia al virus T. El virus se administró después al sujeto 639, con quien 628 tenía una estrecha relación. 628 eh, mostró signos de resistencia, pero recibió la implantación del embrión tras 24 minutos. La resistencia al virus T no hace, na no hace para nada, ver, no hace nada para detener el deterioro mental causado por el virus G. Vale. Espérate. Que no sé si guardar, eh. Ya. Solo me ha creado. Ah, vale, no. <laughs> es que he cargado, Por favor. Puta hierba Guarda de la mierda. partida de. Es que no me va a gustar esto, eh, Laura. Ya verás, pum. Sí, hostia, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Pum. Ah, no, es verdad, era llegando al final, encima, ¿sabes? Oh. Sí. ¿Qué es esto? Atrás. Es mío. esto debe terminar. ¿Qué está pasando? Lo siento, oh. William. No tenía elección. Vale, creo que aquí ya se vendría a voz final, ¿eh? ¿Le has llamado ¿Sí? Creo que sí, que este ya es el voz final. Lo que pasa es que es complicado, ¿eh? Lo que no sé si es dejarlo aquí a dejarlo para mañana, porque bueno, todo el boss, boss final tampoco es, pero ya es el último prácticamente. Vale. ¿Tienes nada que ver? Sí. Pero esto no es lo que pretendíamos. Dímelo todo. Sí, es verdad, ya me acuerdo, ya me acuerdo. No estoy del todo seguro, ¿eh? pero diría que el boss final de Leo es este, el doctor. Ah, mira. Se implanta el virus gel, cabrón. Por Dios, William. ¿Qué has hecho? No. Así que tú lo creaste. Creamos el virus G, pero nunca quisimos que... Intenta justificarlo. Pero eres responsable. No. ¿Cómo? Bueno, pues nada. Ha muerto. Voy a intentarlo, eh, pero lo dudo mucho. Tengo que mirar a ver si hay alguna... ¿Me dejas pasar? Vale. Tengo que mirar si hay alguna planta que me pueda curar. Porque es que, literal, estoy en la mierda. O sea que es jugar ya con desventaja total. Porque prácticamente es... Vale, sí, sí que hay. Hay una. ¿Leo? <laughs> vale. Vale, vale, vale. Sí que hay, sí que hay. Bueno, se guarda ahí directamente, o sea que... Eh, se me ha guardado cuando he cogido todo, por eso. Sí, sí no. Vale, vale, vale. Mira, la puta hierba. <laughs> la hierba de mierda esta. Vale. Eh... A ver, realmente... O es sea, que tampoco sé qué... Guardo partida, ¿no? Sí. Bueno, me voy a guardar en la otra mejor. Hay baúl, sí, hay baúl. Sí, lo que decía. Eh, creo que si mal no recuerdo, el boss final del. Bueno, es que voy a, voy a pillarme todo el arsenal ya. O sea, el. El boss final de la. De Leo es este, ¿Vale? Y el voz final de, de Jill, la chica, ¿te acuerdas? ¿Sí? Es Mr. X. Oh. Sí. Que Jill Valentine se lo carga. Vale. La verdad es que es, es un puto buen remake. Resident Evil. Es muy, muy buen remake, la verdad. No está muy bien. Vale, vamos a saltarnos esto. La vale. La música. De locos. Vale. Vale, vamos a salir. Vale, por favor... Hostia puta. No me acuerdo exactamente qué cojones tenía que hacer, eh. Bueno, sí, dispararle los ojos, pero... Que me va a tirar cosas, sí. sí. Es verdad, tengo que pillar todas las cosas que pueda. Vale, tengo lanzallamas. Tenía lanzallamas. Eh, no. Vale. Bueno. Eh. Lo voy a dejar hoy, ¿vale? Lo voy a dejar aquí ya. Vale. Sí, porque estoy cansado y para estar con el boss. Prefiero dejarlo mañana. Eh, ya queda muy poco, eh. Pero muy, muy, muy poco. Vale. Así que nada. Eh. Bueno, la verdad es que he estado muy bien. O sea, no. <laughs> no tengo ningún. Eh ningún ningún pero con este directo, la verdad ha estado genial te digo la verdad sí, muy bien y nada. es verdad que a veces okay. ahora y pues eso eh, si eso lo que haré será mañana continuarlo, ¿vale? Eh, tú quieres mirarlo ¿no? al final, supongo Claro. que prefieres que lo deje para la noche? Entonces, es solo un momento, ¿eh? Pero mm. si lo dejamos para la noche, ya es cosa de. De. De pasarlo al 100%, ¿eh? O sea, como si nos tiramos dos horas. Porque, o sea, yo. Oh, sí. A ver, tampoco queda tanto, ¿eh? Realmente, yo por lo que sé, por lo que sé, sé que este es el bol final de Leo. Y creo que se si viene alguna otra cosilla nada más, así muy simple. Y ya está. No hay más. Es una, es una mini historia recta, ¿eh? Lo que se viene, o sea, lineal, quiero decir. Sí. Y ya está, pero ponte que el boss final es este, ¿vale? Y lo acabas de ver. Vale. Vale. Pero bueno, eh, ya veremos a ver cómo acaba todo esto. Y bueno, ¿qué, qué te ha parecido el Resident Evil? A ver, me está gustando mucho. Está muy chulo, ¿verdad? Sí, 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 Para mí, eh, de los remakes, sí. este es el mejor, mejor que el 3, de hecho. Eh, algún día mmm, jugaremos el 3, si quieres. Así te enrollas. Vale porque el 3 incluso es más corto de hecho el 3 es como si hiciéramos la la historia de Leo solo, la historia no. de Leo pero incluso diría que es incluso más, un poquito más corta que la historia de Leo en sí, sí. porque en cambio la, el 2 trae mucho más cosas, o sea el 2 trae la historia de Leo pero también la historia de Jill y la historia de Jill también es investigar abrir las zonas que no hemos descubierto con Leo eh, y volver a nuevamente las zonas de, de laboratorio, etc. Porque Jill también tiene su, su historia en sí. Claro. Y era lo que te decía, Jill en sí. Eh, el enemigo final es Mr. X. O sea que. Y ya me acuerdo más o menos cómo se lo, se lo cargaba. Qué guay. Pero sí, pero bueno, yo lo que he dicho, lo, lo que me interesaba más era pasarme a la historia de Leo y ya está. Obvio. Sí. Así que nada, pues lo voy a dejar aquí, ¿vale? Y, y mañana ya continuamos, ¿vale? Pero bueno, decir que. Juegazo, ¿eh? Es lo que tiene los Resident Evil, no sé, tío. Es como que al principio los pasas mal, pero luego, ¿sabes? engancha. Sí, va siguiendo, va siguiendo, ¿sabes? Y bueno. Sí que es verdad que conforme van. Van pasando los... Eh, las épocas las generaciones sobre todo pues decir que, que bueno que el, lo que viene a ser los eh, los métodos de, de énfasis de los juegos de terror etcétera pues van evolucionando la verdad y para que lo van consiguiendo sobre todo con el y hago parangón sobre todo con Dead Space porque bueno yo creo que el Dead Space te mete mucho más en ambiente que el, los Resident Evil aún así no digo que sean malos están al nivel para mí lo que pasa es que sí, es verdad que eh, The At Space es otro ambiente. Un ambiente más espacial terrorífico, ¿sabes? Hola. Sí, eso es verdad. Pues eso. Pues nada, lo voy a dejar aquí, ¿vale? Y ya, ya continúo mañana. Así que nada, como siempre, un placer y buenas noches.